Gabriela por la presentación y quiero dar la bienvenida a todos porque sé que hay un buen número de ontonautas conectados en esta, en esta mañana para seguir educándose y seguir presentando lo que estamos haciendo ahora nosotros con el tema de aislamiento. Este tema, como bien dice la primera diapositiva, es un tema que hemos venido revisando constantemente pero que el día de hoy le daremos un enfoque importante a lo que está suscitándose a nivel mundial, un enfoque que tenga que ver con la prevención, con los cuidados, con el mantenimiento y la forma en que voy a abordar ahora mis procedimientos clínicos y también ver cómo es que voy a proteger a mi staff, a mi equipo de trabajo, a mi personal, principalmente a mi persona en cuestión de procedimientos clínicos y de abordaje operatorio. Y además, lo más importante de todo esto, a mis pacientes. ¿Cómo es que voy a enfrentar esta contingencia a nivel de ontología donde tenga que ver el aislamiento absoluto y también buscando que la ontología perdure, se mantenga y sobre todo que esto que está pasando a nivel mundial, creo yo que va a ser de enseñanza para que esto al final de cuentas sea un aprendizaje más, pero tenemos que sacar partida y provecho de lo que estamos viendo. Como bien observan, el tema es aislamiento absoluto, un medio preventivo, 10 y una razón más para aislar y por qué y del por qué estamos aislando. Hablaremos sobre todo la importancia del aislamiento, lo que está pasando a nivel mundial con este eh, esta indicación que nos han venido dando los ministros y las secretarías de salud en los diversos países de Latinoamérica y de Europa y también estamos buscando que la ontología que está siendo hecha y realizada por nosotros de calidad sea aún más y que sobre todo eh, tenga una, un aprendizaje a nivel personal para, la que, para lo que es la contingencia porque si bien es cierto es una contingencia que es presente y está suscitando en este momento vendrán otras más como ya hemos visto en el pasado y hemos aprendido de ello tenemos que estar preparados para lo que viene. La primera diapositiva voy a empezarla de esta forma. Normalmente esta pregunta la hago casi al final de la conferencia. Esta plática, si bien es cierto, ya la hemos realizado y tiene diferentes enfoques, pero esta en específico y en especial es con lo que vamos a empezar. ¿Por qué debemos de usar aislamiento? Y creo que esta zona o esta parte importante por la cual debo yo de buscar el por qué debo de aislar, tengo que empezar a visualizar el entorno de la clínica. Tengo que empezar a ver qué está pasando con el mundo, cómo es que estoy yo trabajando con mis protocolos preventivos de atención clínica, qué es lo que estoy dejando de hacer, porque es, esto es algo que hemos venido con, con diferentes colegas platicando. Me han dicho, Sergio, la ontología no ha cambiado, la odontología solo se ha relajado. La odontología ha pasado por diversas etapas donde de alguna forma se ha estado condicionando. Ya ha estado evolucionando, pero también se ha estado relajando. No debemos de descartar ni de dejar a un lado los protocolos tan importantes que son las barreras de protección y sobre todo lo que hemos hecho en cuestión de atención dental a nivel clínica hacia nuestros pacientes. Pareciera que el tiempo nos cobró factura y las enfermedades están siendo ahora reflejadas de diversas formas, pero es tiempo, creo yo, para retomar lo que hemos dejado dejado de hacer lo que estamos ahora proponiendo y lo que en un futuro pronto, ojalá sea pronto y así sea, les deseo de todo corazón que así sea, que estemos aplicando ya el conocimiento que hemos obtenido. Entonces, con esto voy a empezar el día de hoy. ¿Por qué debemos de usar aislamiento? Consideraciones clínicas versus el COVID-19, que es una cuestión ahora eh, que tenemos que ser bien conscientes de ello y sobre todo empezar a buscar la manera en cómo voy a regresar yo ahora que tengo oportunidad bajo todas las condiciones que me estén ahora indicando y sobre todo sugiriendo para volver a atender pacientes. Como hemos visto, muchas de las revisiones que se han hecho nos están solicitando que hagamos abordajes clínicos de tratamientos de urgencia cortos, no prolongados, tratamientos que de alguna forma no pongan en riesgo ni la integridad del paciente ni la integridad de nosotros mismos. Buscar de alguna forma, con citas programadas, mitigar el dolor, buscar la forma... Estrategias de cómo voy a atender yo a mis pacientes, tal vez haciendo una anamnesis previa a que se presente en el consultorio, haciendo justamente una buena exploración clínica por intuición, porque ahora tenemos que empezar a desarrollar nuestros sentidos que hemos desarrollado con los años, nuestra experiencia en la cuestión del anamnesis, del cuestionatorio y, sobre todo, de lo que estamos haciendo como evaluación clínica previa a la atención dental. Quiere decir que ahora tenemos que. Buscar herramientas, buscar la forma y sobre todo empezar a trabajar con lo que tenemos de información. También ser bien, bien conscientes con los pacientes que están sistémicamente comprometidos. Hay pacientes que tienen cuestiones por las cuales se pueden comprometer a la hora de que tiendas una urgencia, si es que esta sí las, o sea, si así la, la es. Eh, sobre todo también buscar que los pacientes de pediatría o pediátricos la atención sea realmente interesante y que tenga una consonancia a la hora de que se está abordando el paciente pacientes que tengan inmunodepresión con ciertos padecimientos o síndromes o patologías que estén afectando su integridad física estar buscando que esta misma condición no comprometa más de lo que ya está el paciente comprometido como siempre lo he dicho no ser invasivos cuidar a nuestro paciente cuidar su entorno ahora cuidar su salud y sobre todo, minimizar el riesgo de contagio, porque es con lo que hemos estado veniendo ahora trabajando en cuestión de contagios a nivel de infecciones cruzadas y de cómo es que yo tengo que tener preparado el staff y sobre todo el equipo de trabajo para la hora de realizar un paciente o algún tratamiento que sea mínimamente, sobre todo que no se tenga el riesgo de algún contagio por infección cruzada o alguna inhalación. Y principalmente, como bien dice ahí, priorizar la atención clínica, que esté siempre el beneficio del paciente, principalmente ante cualquier tratamiento. No porque tenga que ser un tratamiento que vaya a generarme cierto ingreso, voy a tener que comprometer a ese paciente. Siempre tenemos que pensar en el paciente, que su beneficio esté siempre por encima, siempre por encima del tratamiento que estemos realizando. Y vean cómo es que ha actuado. A nivel mundial, los diferentes organismos, asociaciones, en este caso la ADA, que, la Asociación Dental Americana, lo que está haciendo es que está ya dando algunas recomendaciones. Y esto no es nuevo, doctores. Recuerden que el aislamiento tiene más de 155 años que se tiene el reporte de que por primera vez se realizó un aislamiento. Pero verán cómo la ADA ya está dando indicaciones, incluso no solamente para endodoncia. Nos está diciendo que en la medida siempre y cuando se pueda, siempre y cuando esté por encima el beneficio a lo que estemos realizando, para tratamientos no solamente endodónticos, sino tratamientos de abordaje clínico, siempre debemos de practicar el aislamiento absoluto en los pacientes, buscando esto también una condición de calidad no solamente en el tratamiento. Ahora tenemos que dejar no a un lado esa cuestión, no a un lado la cuestión también de un buen procedimiento adhesivo o una buena endodoncia. O un buen abordaje clínico, sino también tenemos que empezar a ver ahora con antenas y con los ojos bien listos y, sobre todo, con la información que tenemos ya importante de que una infección es cada vez más latente, que no es nuevo, como ya les dije, pero que si ahora tenemos que buscar que esto no se dé, buscar la información para que el paciente esté, sobre todo, protegido y nosotros también tengamos esa protección mutua. Ver algo bien interesante que me pasó de manera personal. Durante la primera semana de marzo, con el equipo de trabajo de nuestra universidad, la Autónoma de Coahuila, en México, nos reunimos desde directivos hasta maestros, coordinadores de clínicas, gente que está haciendo la labor de atención dental a nivel de maestros y sobre todo de supervisión, y algo bien interesante pasó en esa, en esa junta. No estábamos todavía informados de lo que estaba pasando, no teníamos ninguna eh, herramienta, no teníamos ninguna indicación de los diversos organismos a nivel mundial. Apenas estábamos presentando los primeros casos de la pandemia a nivel mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Nos reunimos y, justamente en la primera semana de marzo, antes de que se viniera todo este problema de cierre de universidades, cierre de, de clínicas, de, de eh, lugares de, donde estaba reunido cierto número de personas, esto es lo que me llamó mucho muy la atención. Yo llevaba puesta una playera, la que está al lado izquierdo, y el director, estando de frente mío, me dice. Sergio, tu playera pareciera que nos está diciendo cómo es que debemos de vestirnos. Y de alguna forma nos resultó un poco de broma y de chiste, nos reímos un poco porque tal vez el nerviosismo, la incertidumbre que teníamos en ese momento, nos veíamos tal vez como la imagen del lado derecho. Y créanme que hoy en día, siendo 29 de abril, estamos a punto de entrar ya, o ya estamos en algunos países en fase 3, esto no está ni descabellado, no está ni siquiera por fuera de lo que pudiéramos hoy en día estar trabajando con abordaje clínico. Y vean, ya hay algunas organizaciones que se han, eh, han levantado la voz y sobre todo la mano y nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el equipo de protección personal para cada situación quirúrgica o clínica que tenemos que, que atender o abordar. El personal, el staff médico odontológico tiene que estar preparado hoy en día para que el aislamiento no solamente sea bucal o a nivel de la cavidad oral sino también que sea un aislamiento totalmente que se configure o se conjuguen ciertos elementos para que estemos trabajando de la manera más correcta, no tal vez siguiendo los lineamientos que nos han dado a nivel institucional, pero sí buscando que cada clínica, cada universidad, cada instituto, cada facultad o escuela de ontología tenga protocolos para abordaje clínico. Y esto, decíamos en el mes de marzo, era lo que pensamos casi imposible, pero se dio y qué bueno porque esto nos va a dar un parte aguas para que la ontología cambie y sobre todo mejore. Y como les dije al principio, tengamos o hagamos lo que tengamos que hacer que dejamos de hacer en un momento que no nos dimos cuenta. Hablando de, de aislamiento, vamos a empezar con el aislamiento hacia el paciente, donde nos presentan un aislamiento relativo, que se utilizan de alguna forma ciertos elementos que nos ayudan a tener un cierto aislamiento, pero no es absoluto. Algún dique tal vez que sea con una cierta preformación que sea una silicona preformada, algún aditamento como la succión, el eyector, algunas gasas, los algodones, y esto, quieras o no, sigue siendo un aditamento relativo. Ahora tengan mucho cuidado de lo que se viene, porque en la cuestión de mercadotecnia y sobre todo en la venta de equipo, van a estar ofreciendo muchos aditamentos, muchas herramientas que están diciéndonos que con esto vamos a liberarnos de lo que está generando el aerosol. Con esto nos están diciendo que pudiéramos mejorar la consulta clínica, pero sigue siendo un aditamento, un accesorio al abordaje clínico, pero para que nos ayude al 100% no lo es, sigue siendo todavía un aislamiento relativo. Algunos abrebocas, algunas cuestiones que nos permiten visualizar la cavidad oral, pero que nos ayudan únicamente como aislamiento relativo, sobre todo cuando tenemos que hacer algún campo de visualización del campo operatorio o alguna anamnesis, sobre todo exploración clínica a nivel dental. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que apostarle? Y sobre todo ahora creo yo que va a tener que hacer, porque ya se está presentando, ya lo estoy visualizando de esta forma, va a tener que hacer el aislamiento absoluto, una indicación clínica, sí o sí. ¿A qué me refiero con esto? Que antes hacíamos una anamnesis, sobre todo una exploración clínica en la cavidad oral, donde no teníamos tanto el cuidado. De la contaminación, de lo que estaba llevando yo a boca de paciente y de qué es lo que el paciente pudiera tener como un aerosol que esté provocando, ya sea al estar hablando o al estar presentándose al momento que estamos atendiéndolo en clínica. Todos los días nos hemos enfrentado a esto, donde el paciente, de pronto que, est que estamos trabajando, el paciente, alguna gotita expulsa, alguna glándula que se activa de manera no provocada y, sobre todo, espontánea. Este, hace que el chorrito de saliva salga. Entonces, todo eso tenemos que ahora cuidarnos, doctores. Y yo estoy apostándole a esto. Estamos nosotros apostándole a esto: que la exploración, incluso clínica, se haga siempre y cuando tengamos que trabajar con saliva, sangre o aerosoles que estén circundando a la hora de trabajar en la clínica, que se realice con un aislamiento absoluto. ¿Cuál es este aislamiento absoluto? Es la utilización de una grapa física que de manera mecánica toma o coge el diente. Con la utilización y ayuda de un dique, sea silicona o látex. Y de esta manera tengo una barrera física entre la cavidad bucal, entre la respiración del paciente, entre la saliva, la lengua, los tejidos, tegumentos, líquido crevicular, todo lo que esté dentro de boca hacia el exterior. ¿Y quién está inmediatamente en el exterior? Nosotros. Sí, si bien es cierto, estamos con barreras. Ahora nos han dicho que tenemos que usar doble cubreboca o nasobuco, una careta, además de lentes, incluso hasta cascos o mascarillas que nos protejan de que esta contaminación o esta presencia de aerosol se minimice lo más posible. Pero como les digo, no puedo ser posible hacer este aislamiento si no tengo una barrera física que de entrada y de primera mano me permita no tener el contacto directo con esos fluidos. Hablando rápidamente de esto, tengo dos tipos de aislamiento, el relativo y el absoluto. Estamos buscando que el absoluto sea el adecuado y que encontremos el mejor dique para que a la hora de que los pacientes presenten cierta alergia a ese tipo de materiales no se afecte su condición física bucal. Como modo de resumen les puedo decir porque sé que esto ya es una realidad, no voy a hablar de todos los tipos de diques ni de los grosores, únicamente les voy a decir que si ustedes tienen a la mano el dique medio, úsenlo. Acuérdense que ahora tenemos que echar mano de las herramientas, si estamos en una batalla, en un combate, en una guerra. Y esa guerra tenemos que usar todo lo que tenemos a la mano. No podemos darnos el lujo ahora de estar buscando un dique de cierto grosor o estar buscando el mejor sistema de grapas o el más caro o seguramente el que tiene más vist vist vistas a la hora de que estamos analizando su actualización. Pero sí es importante que todo lo que tengamos a la mano tenemos que usarlo. Rápidamente les platico. Este artículo fue eh, publicado en el 2008 evaluaba la actitud de los odontólogos al uso del aislamiento absoluto. Incluso veían si era necesario mejorar la enseñanza en las universidades de odontología. Yo hice una simulación, incluso lo, lo publicamos el 28 de abril, el día de ayer, justamente, ya por la tarde-noche, y me resultó muy interesante porque hicimos básicamente un ejercicio donde ese artículo que se había publicado previamente, lo hicimos y lo trajimos para hacer una reproducción del mismo y hacer una evaluación posterior cuando tengamos los resultados finales. Lo que sí les puedo decir que hasta ahora tenemos casi 170 cuestionarios llenos, analizados y sobre todo comparados con lo que estamos viendo a la final, al final del día. este fue una, una plataforma que se utilizó como medio de instrumento de medición y buscamos cierta eh, comparación y la réplica y la, producción de, la reproducción del mismo artículo previamente hecho. Hicimos esta, esta comparación. De los resultados del artículo... Hicimos una comparación y estos fueron los resultados que obtuvimos en estos días. Eh, el tipo de aislamiento que utilizan todavía algunos ontólogos, se fijan, sigue siendo rollos de algodón y retracciones físicas como lo que es el mismo eyector y el espejo. Vean, es un porcentaje bajo, seguramente es el 10% de ellos, pero todavía hay que hay quienes trabajan sin aislamiento. Comparando el artículo del 2008 con el artículo del 2020 o la publicación que hemos hecho previa o de manera preliminar del artículo 2020, ¿cuál fue la razón por la que no usarías aislamiento absoluto? Me llamó la atención que en el 2008 muchos mencionaban, incluso hasta el 40% decían que era inconveniente aislar, incluso decían que era innecesario, era un número muy elevado en esa respuesta. Ahora me dio mucho gusto que la respuesta, a pesar de que es una, una muestra pequeña, casi similar, vean el número 164 de los, eh, de los sujetos que se estudiaron en el 2008. Acá tenemos el mismo número de estudio y vean cómo ya me está diciendo que no es ni innecesario ni inconveniente. Pero me llamó la atención que todavía sigue siendo el rechazo del paciente a usar dique y algo que me llamó la atención que es que no dominan la técnica y otras. A mí me gustaría luego saber cuáles son esas otras porque si no es por pérdida de tiempo, si no es por elevado costo. Si no es incluso que domine la técnica, entonces, ¿cuál es por qué no estás aislando? ¿Cuál es la razón principal de por qué no estás aislando? Y eso tendríamos que ahora buscar y tener que enfocarnos y basarnos a nosotros al, al resultado de esta información. ¿Cuál fue el objetivo de otro artículo publicado en el 2013? Donde veían la actitud del paciente hacia el uso del dique de hule. El resultado fue que el 60 y 56% de los pacientes por primera vez se les colocó un dique de goma. 7, 77% indicaron que tenían alto confort, estaban cómodos. Y el 86% dijo que se, si se aplicaba nuevamente una situación clínica operatoria, no tienen ningún problema porque se les colocara nuevamente. Pero aquí lo importante de este artículo fue el tiempo. Un estudiante de universidad para aislar no se tiene que tomar más de cuatro minutos. Un odontólogo de personal, dos minutos. Vean lo que hice yo. Comparé este artículo nuevamente con esta pregunta en el instrumento de. de de medición. ¿Cuál es el tiempo promedio que se lleva a aislar un órgano dental? Un este, primer molar inferior izquierdo. Vean, el, el, 60, el 42% me está diciendo que 5 minutos. Si sigue siendo elevado el tiempo para aislar. Vean, incluso ahí me llamó la atención que, el, que nueve personas contestaron que de 10 a 20 minutos. Y yo le digo 10 minutos es demasiado para aislar. ¿Consideran también que el programa y la actualización en universidades tendría que actualizarse y además de actualizarse, tener que mejorar la enseñanza? El 99% dijo que sí. Ojo para las universidades, ojo para quienes están haciendo cursos de actualización de aislamiento. Y la pregunta que se anexó a este interrogatorio fue la siguiente: ¿En el protocolo de abordaje clínico vas a considerar usar dique de ULE como una estrategia de, de protección de integridad física? El 95% dijo que sí. Solo seis de ellos dijeron que buscarán otro método preventivo. Seguramente ellos están buscando eh, coadyuvar o tener un aislamiento, además de hacerlo absoluto, tener ciertas barreras de protección. Consideras que el aislamiento disminuye el contacto de aerosoles provocados por las piezas de alta velocidad o instrumentos rotatorios, llámese escariador, ultrasonidos o cualquier instrumento que despida ese aerosol. El 30% dijo que sí disminuye al 100%, y hay quienes están buscando que la protección principal va a ser para el paciente. Entonces, esto resultó interesante porque hasta ahora tenemos ya ciertos resultados. ¿Qué podemos decir como conclusión? Que todavía, hasta este día, 2020, después de 156 años que el aislamiento se tiene como, como referencia de la primera eh, actividad de aislamiento dental, todavía la actitud no ha cambiado en las últimas décadas de los odontólogos. Hay la necesidad de actualizar la enseñanza en las universidades y nosotros como dentistas particulares adecuar nuestros protocolos al abordaje clínico. Tengo que empezar a cambiar la forma de abordar clínicamente a mi paciente. En los comentarios de este mismo interrogatorio eh, me llamó la atención también que el aislamiento debería arraigarse obligatoriamente en las universidades. Siento también, alguien dice que siento que debería tener más importancia. Porque facilita muchísimo el trabajo, y eso es cierto, el campo de visión y el tiempo. También el dique limita el contacto con la saliva al momento de utilizar la pieza de alta, hablando de flush o todo lo que pudiera provocar el aerosol. Y vean cómo la, eh, la, lo interesante de este tipo de, de, de comentarios que se realizaron al final nos ayudan a fortalecer lo, a lo que estamos haciendo y por lo que estamos apostando nosotros. ¿Cómo voy a hacer nuevamente el aislamiento? Tiene un cierto paso. Hablando de un aislamiento del sector superior, si es que voy a hacerlo no absoluto, voy a tener que hacer un aislamiento relativo. Recuerden, la herramienta, lo que tenga a la mano, con lo que pueda yo trabajar, va a ser de relevancia a la hora de abordar clínicamente a mi paciente. No siempre se va a poder aislar relativamente o no siempre se va a poder aislar de manera absoluta, pero tengo que hacer lo posible porque así sea. Ese tipo de aislamiento... Eh, va a ser posiblemente necesario para visualizar el campo operatorio, seguramente para algunas fotografías que hagamos, porque incluso ahora cambió y va a cambiar la forma de la fotografía clínica. Antes nos pasábamos minutos o horas tomando fotos, ahora tiene que ser rápido. Recuerden, estamos en una situación de combate, de batalla, donde tenemos que ser eficaces, rápido y sacar lo mejor de nosotros a la hora cuando estemos con el paciente. ¿Qué sea lo ideal? Aislar de manera absoluta, físicamente, que el dique... Vaya colocado diente por diente con una grapa de manera física que permita esa grapa tener una cuestión de fijación y que el dique no se bote. Recuerden, estamos trabajando con procedimientos cortos, tratamientos rápidos, eficaces y efectivos, no invasivos. Entonces, para esto tengo que buscar un, un, un sistema de grapas que me permita, de manera rápida, de acuerdo a su confección y de acuerdo a su forma de elaboración, que sea una forma segura, a pesar de que tengan diversas formas de grapas, una forma segura para que sea colocada en el paciente. Hay que buscar que la adaptación sea adecuada, que la, los márgenes estén totalmente liberados de que la misma grapa no genere una presión o una lesión a nivel papilar en la encía y sobre todo que sea cómodo para el paciente. Recuerden, si estamos minimizando el tiempo de trabajo y mitigando el dolor, tenemos que ser también eficaces y rápidos a la hora de eh, confeccionar y decidir qué grapa voy a seleccionar. Buscar que la grapa tenga efectividad a la hora de que se esté colocando en boca. Tengo que empezar a practicar, no va a haber de otra. Tengo que empezar a echar mano de los sistemas ya elaborados, confeccionados, en este caso el Digenic, eh, codificado con color, si se fijan con una grapa incluso hasta matizada o con un acabado mate, que me permita rápidamente visualizar el campo operatorio, que tenga una adaptación adecuada. Incluso para evaluar al final de cuentas si requiero o no la grapa física para el aislamiento. Como se lo dije, estamos ante una batalla. Tenemos que echar mano de lo que tenemos, pero también tenemos que practicar previo a que el paciente llegue. Yo siempre le digo en mis cursos que damos de aislamiento que si tienen un modelo previo del paciente, que seguramente lo, lo, lo hacemos antes de que iniciemos el tratamiento, ese modelo previo nos sirve para visualizar el campo preparatorio. ¿Ante qué me voy a enfrentar? ¿Qué giroversión tiene ese diente? ¿Qué proinclinación? Y sobre todo, ¿cuál diente va a ser el que voy a elegir a la hora de decidir dónde va a ir colocada la grapa? Entonces, hablando de esto, ¿cuál sistema voy a utilizar? El sistema más eficaz, más fácil de utilizar, que tenga consonancia a la hora de ser colocado en boca, que me permita visualizar todo lo que son márgenes, hablando de restauraciones directas o indirectas, que me permita ver justamente lo que quiero ver, que adapten perfectamente a nivel cervical, que me libera la papila a la hora de estar colocando esas mismas grapas, en este caso la B4 de Brinker, que me permite ver para dientes preparados cuál es la cuestión de línea de terminación o de márgenes gingivales. Y además, buscar que tengamos rápidamente una área de trabajo limpia visualmente. Algunos sistemas me lo permiten, otros no, entonces tengo que buscar que los sistemas que tengo en el consultorio, que tengo guardados en ese cajón, Visualizar cuál va a ser el más efectivo para colocar. En algunas ocasiones tenemos diversas grapas en cuestión de formas. Ahora, como estamos enfrentándonos a esto, tenemos que ser, como les dije, eficaces a la hora de trabajar. Buscar, por ejemplo, que esta de la marca Brinker, la B6, si el paciente tiene lesión cervical, rápidamente se coloque en la zona cervical del cuello, sea una sujeción firme, que el paciente no tenga esa sensación de dolor y además que yo al momento de ponerla me beneficie en el tiempo. Recuerden, dentistas o ontólogos generales, no más de dos minutos para aislar. Cuando tengo dientes totalmente comprometidos, donde hay una pérdida de estructura, también tengo que buscar que se aísle, doctores, porque estos pacientes tienen más eh, condición de riesgo, porque están seguramente con un tratamiento previo de endodoncia, donde la endodoncia tuvo una lesión, obviamente a nivel apical o periapical o periodontal, y lo hace más susceptible a esa infección cruzada posiblemente que pueda tener el paciente. Buscar la forma de aislar, en este caso aislamos el número 7, buscamos que se coloque una grapa posterior, imaginar, meter a nivel proximal nuestro dique, buscar que con cordones de sujeción, hablando de widgets que son para aislar de manera eh, preliminar a la grapa, nos permita visualizar el campo operatorio y todo lo que tengamos que hacer ahora sí sea con aislamiento. Recuerden, es un plus que tengo que darle a mi consulta. Tengo que empezar. A buscar herramientas que me permitan regresar a trabajar a mi clínica. Buscar la forma que los casos como en este que estamos viendo hoy en día, que sean ontología social, ontología que antes le decíamos que era ontología social, ahora va a ser, créanme, el pan de cada día. El paciente, por las condiciones económicas que está presentando, no solamente nosotros nos vamos afectados, ellos también se ven afectados. Y seguramente, si este caso no es para un implante o para una cuestión de protésica fija, o idealmente para extraerlos y hacer exodoncias y colocar una prótesis por lo pronto provisional movible, el paciente económicamente va a decir, doctor, yo quiero que me restaures mi lesión, porque en estos momentos no tengo considerado un gasto extra en mi, boca, en mi boca. Y vean cómo nos va a afectar a todos. Bueno, tenemos que nosotros enfrentarnos a esto, tenemos que buscar la forma, buscar alternativas. En este caso, vean cómo colocamos una número 7 de fiesta higiénica en la parte posterior, después una B4 de brinque a nivel de, de canino, y al final modificamos una grapa 212 para que el aislamiento, a pesar de que sea complejo y difícil de hacer, se logre. Y recuerden, ontología, que antes le decíamos que era una ontología social, hoy va a ser la ontología de cada día. Regresan los provisionales, doctores. La resina no solamente regresa, va a perdurar la resina. Materiales restaurativos bioactivos, donde no se eleve el costo a una restauración cerámica o estética. Esto es lo que viene y que visualizo yo para la ontología. Entonces, los que han dejado de hacer este tipo de restauraciones, pongan manos en marcha y empiecen a hacer ontología convencional, no de baja calidad, porque vean de esa forma se está aislando de manera perfecta, pero sí ontología económica y social. Cuando hacíamos, hacía la técnica de inyección, lo que hacían siempre era sacar una llave y llegaban a boca, inyectaban todo el material. Eh, donde hacían provisionales o mock con resina fluida, que también eso hoy viene a cambiar. Ya seguramente no hay quienes van a querer optar por col colocar una resina fluida por el costo, ni una visa acrílica, pero sí tal vez van a utilizar acrílicos o materiales que se asemejen a lo natural en cuestión de duración y sobre todo de acabado estético. Recuerden, los costos van a cambiar la forma de dar presupuestos van a ser modificados. Bueno, ahora tenemos que brindar nosotros esa modificación, esa adecuación. Cuando me pasa en este caso, tengo que aislar sector anterior e inferior, voy colocando físicamente mi dique, voy bajándolo siempre empezando de línea media hacia posterior, siempre en pares, dos centrales, dos, dos este, laterales y dos caninos, y así me voy. Y atrás, en la parte posterior de, de premolares, en el número 5 de ambos lados, adaptar una... Grapa que perfectamente se adecúe a la cuestión del aislamiento y que esta grapa me ayude para visualizar el campo operatorio que estoy buscando. Ahora sí, todo lo que tenga que hacer, ya sea microabrasión, tallado, todo lo que tenga que hacer en este paciente, lo estoy haciendo bajo aislamiento y no me llevó más que, no más de cuatro o cinco minutos. Eso lo tenemos que buscar. Yo tengo que ofrecer esto ahora en mi consultorio, en mi clínica, en mi publicidad, porque el paciente, créanme que lo va a buscar. Quien esté haciendo aislamiento para diagnóstico o para tratamientos de, 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 de rutina, por decirlo así, va al paciente a buscar quién está aislando. Ojo con eso, eh. eso va a pasar. B5 de Brinker, lesiones cervicales. Vean cómo se usa perfectamente en la zona vestibular, cómo adapta sin ningún problema y además está haciendo que la lesión cervical visualice lo que estás haciendo a la hora de colocar o de limpiar la lesión cariosa. La número 9 de fiesta de Higiene, también de manera universal en anteriores se coloca sin ningún problema, pero lo importante de esto es que tengan ustedes ambas o seguramente eh, un par de ellas para que si cada paciente o anatomía cambia, no se ve afectado a la hora de usar el aislamiento. Vean cómo tengo que ahora aislar arcos, arcos completos. Anteriormente aislaba sectores únicamente unilaterales o sectores anteriores o posteriores una molar. Ahora... Con lo que se está suscitando del COVID-19 y todas las demás infecciones o patologías o patógenos que se nos van a presentar o se están presentando, tenemos que buscar que el aislamiento sea completo, sea arco superior o arco inferior. Y para eso tengo que eh, empezar a, a practicar, como con tipodontos, simulado. Ahora que estamos no viendo pacientes de manera diaria como lo hicimos anteriormente, tenemos que buscar la forma de abordar clínicamente con una previa enseñanza en tipodontos, de cómo voy a llegar a la hora de presentarme en el consultorio, cómo voy a ofrecer mis tratamientos al paciente y qué es lo que voy a hacer ahora que no hacía antes. Vean en este caso como una grapa número 7 a nivel posterior, me permite sujetar el dique, pero no tengo que perforar ahí. ¿Por qué? Porque en ese diente no voy a hacer ninguna restauración. O oh, seguramente trae una cerámica ahí tipo corona completa o un puente o una prótesis parcial fija, pero sí me permite por lo menos brinker la B4 trabajar de manera individual en un diente. Imagínense que hagamos restauraciones individuales con el campo operatorio aislado, arco completo. Y muchos van a decir, doctor, pero es que esto es imposible, no es práctico. No es práctico, pero lo va a hacer. Y ahora seguramente las indicaciones que tengamos por el sector de salud va a ser así. Y no esperes a que te lo digan o te lo impongan, tú tienes que promoverlo y sobre todo hacer que suceda o que se provoque. Hay ciertas grapas a nivel de, de mulares donde no tienen adaptación, incluso lesionan la parte de la papila o están generando una pérdida de inserción en la cresta supraquestral y estamos buscando que esto no se dé. Recuerden, tenemos que ser mínimo invasivos, buscar la perfecta adaptación, que se adose sin ningún problema en la parte cervical y que no tengamos que la grapa esté provocando lesiones en dientes adyacentes, no porque lo tenga que ser rápido. Tengo que lastimar dientes que no, no tienen que ver con el tratamiento. Tengo que ser cuidadoso. Y yo lo tengo que decir así. Ahora, a partir de lo que está pasando, tengo que ser más fino en mis movimientos a la hora del abordaje clínico. Ojo con esa palabra, más finos. Grapa número 2A para premolares universales. Vean cómo libera completamente el diente adyacente, incluso rodea sin problema. Busco que el diente se esté trabajando únicamente el que está con aislamiento no al diente que está siendo provocado o lesionado a nivel a nivel este, lateral o adyacente. Hay grapas que me permiten, que les llaman a traumáticas, que también sirven para esto. Recuerden, tenemos que tener amplia gama porque ahora tenemos que empezar a aventarnos al ruedo y trabajar con lo que tenemos. Buscar que la grapa sea efectiva, que no tenga un bocado inverso o invertido, que me permita que se desaloje rápidamente la grapa. Buscar también que en la preparación de dientes en la misma grapa tenga esa posibilidad de trabajar de un lado a otro mesiodistalmente que me permita que esta grapa tenga una cierta visualización. Vean como algunas tienen un arco muy corto, otras me permiten trabajar sin ningún problema para que la cabeza de mi turbina o de mi pieza de alta velocidad no se vea, no se vea comprometida. Rápidamente con esto, porta clamps, ¿cómo voy a llevar una grapa boca? No me voy a meter mucho en esto porque esto ya está previamente en conferencias que hemos dado, incluso están en diversas plataformas, pero sí les digo que si tienes tú este portaclamp, únicamente corta la parte lateral de ambas esferas, la parte externa, para que a la hora que lleves el clamp a boca no se retenga. ¿Cuál te recomiendo que uses? Stoke, UW, ángulo sencillo, pero que de alguna forma rápidamente tomo y cojo mi grapa y la pongo en boca. Tipos de arcos, el que tenga, doctor. No te comprometas y no, te, no pierdes el tiempo ni dinero, porque también es otra cuestión donde tenemos que buscar que nuestra economía no se vea afectada a adquirir equipos innecesarios. Pero sí te digo que si un arco de junk está siendo colocado y tienes en tu gaveta, lo uses, úsalo. Si tienes la posibilidad de utilizar un arco de, met de metal, úsalo. No tenemos que ahora hacer un tratamiento de alto costo a la hora de los materiales, tenemos que trabajar con lo que tenemos en mano. Difícilmente vamos a encontrar arcos que permitan visualizar como este, un bisframe, o que tiene una cierta bisagra para visualizar. Ok, quienes lo tengan, utilícenlo, pero no, no pierdan el tiempo en buscar uno de estos. Utilicen el que tengan a la mano. También, de los clamps, los que tengas. Antes lo que hacíamos nosotros era diferenciar y clasificar los clamps, las de retención y las de retracción. Lo que tengas a la mano ahora hay que utilizarlo. No tenemos que ser muy estrictos con la técnica. Sí es importante la técnica y los pasos y el protocolo y la forma de hacerlo, pero si no tengo una grapa que permita una, eh, un aislamiento físico en ese diente, la que tengas a la mano o la modificas o la adaptas o la dosas. Una de las respuestas que encontré yo en el cuestionario fue de que las grapas, eh, sobre todo en dientes que estaban parcialmente erupcionados, no se podían colocar. Bueno, colócanos otro diente. No coloques grapas. Busca la forma de aislar, porque ahora los protocolos de detención, eh, de salubridad y de seguridad van a, van a pedirnos que aislemos. Eso es, creo yo, que va a ser un hecho. Las grapas que tienen un bocado muy agresivo la silencia, vamos a tratar de evitarlas. Grapas que tengan retención, además de que los dientes estén parcialmente erupcionados, no tengas daño colateral o gingival. Buscar que si estoy trabajando con grapas del sector anterior ya sea que las modifiques, ya sea que tengas una, un, una grapa ya prefabricada por alguna marca, en este caso Higienic o Brinker, que te permita ya de una forma rápida y correcta y certera, colocarla en boca. Buscar que los clamps, independientemente de su clasificación, sean útiles y sean fáciles de colocar. Donde la técnica, si es posible, pongas tú el dique primero y después la grapa, porque este, en este caso la B3 de Brinker no tiene aletas, sí me va a permitir colocarlo en la técnica donde va primero el clamp y después el dique o viceversa. Si utilizo grapas de retención, buscar que esa retención sea fiable y confiable, que permita que la misma grapa se sujete al diente, que no lesione, que no fracture. Porque si estamos trabajando con tiempo, tiempos cortos y si el paciente en este momento no tiene seguramente económicamente para hacerse un post y una restauración final como tipo corona completa pues no voy a provocar yo un daño extra al paciente, tengo que ser muy cuidadoso y recuerden la palabra, muy fino a la hora de trabajar. Hay grapas que están codificadas, un color que rápidamente justamente para esto es, para de una manera rápida y certera poder seleccionarla y clasificarla y tenerla en mente y en mi cabeza a la hora de que se presente el paciente cómo abordar rápidamente ese aislamiento. Hay grapas que tienen un clamp y un bocado muy muy agresivo que de alguna forma está probando que los dientes, aunque tengan cierta erupción, sobre todo en pacientes pediátricos, que no provoque esa lesión, porque estoy siendo muy agresivo con el grapa. Rápidamente les digo que hay un artículo que se publicó en el 89 donde clasificaron y vieron cuál era el posible daño de la grapa. Con esto les quiero decir únicamente que la grapa de por sí ya genera cierta presión al diente. ¿Cuánto? 5 kilogramos en total. Una grapa. ¿Qué será lo adecuado? Que la distancia entre, boca, entre bocados de la misma grapa se cuide, se proteja. ¿Cuál va a ser la indicación o consejo ideal de hoy? Que en dientes anteriores, para las grapas del sector anterior, tenga una distancia de 2 a 3 milímetros, para premolares de 3 a 4,5 y molares de 4,5 a 5,5. Recuerden, si quiero ser eficaz y rápido y certero en mi tratamiento, tengo que seleccionar la mejor grapa. Hicimos una prueba, agarramos la, nueva, la número 9 de Higienic codificada con color rojo y vimos que tenía la distancia adecuada. Esta pasa la prueba. Bien. B4 de Brinker, 3 milímetros. En la indicación del artículo es de 3 a 4,5. Bien, pasa la prueba. Otras que también pasan la prueba. Hay unas que tienen un bocado muy cerrado, donde seguramente me va a quitar tiempo, voy a provocar lesión y dolor a la hora de colocarlo en boca. El acabado mate únicamente es para esto, un registro fotográfico. Y que me permita trabajar sin que mi pupila y mi vista se cansen. Porque el reflejo mismo de la lámpara, de la luz, seguramente de las, eh, de las máscaras o en este caso de los lentes, y la luz que tiene el microscopio va a generar que sea un efecto espejo. Eso puede dañar mi vista. De esto les puedo decir únicamente que en la perforación que tengamos que hacer, busquemos que se perfore adecuadamente para cada diente, que tengas un corte perfecto. Que el mismo dique se retenga sin ningún problema, que no se rasgue, y ahora, recuerden, ahora tengo que aislar totalmente a mi paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Si voy a trabajar seguramente un sector anterior, un central inferior, superior derecho, seguramente voy a tener que aislar de manera completa, porque el aislamiento relativo aquí no me va a servir. El aislamiento relativo me dicen que es no adecuado para el abordaje clínico y, sobre todo, para el compromiso de pacientes. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una marca de dique, sobre todo que me permita tener una plantilla, en este caso FlexiDamp de Coltene, que tiene una plantilla y me dice dónde perforar exactamente. Recuerden, eficaces, rápidos y eficientes. Y sobre todo no invasivos. Bueno, esta plantilla me permite perforar a una distancia que tenga yo que visualizar previamente el paciente para hacer un aislamiento de arco superior. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a empezar con central, lateral canino del lado derecho y en la zona más posterior voy a colocar una grapa, una número 7, que me permita sujetar de esa forma el dique. Continúo con el arco izquierdo o con la parte lateral izquierda donde voy a colocar una grapa de sujeción B4 de brinker para empezar a hacer a partir de ese central izquierdo el aislamiento igual, paso a paso. Doctor, es que esto es muy difícil. Es difícil. Si en tipodonto y en simulación en práctica es difícil, en boca es más difícil. Pero también era difícil hacer cirugías, también era difícil hacer preparaciones. Quienes dominen la técnica que dominen, recuerden que ustedes también pasaron por esto, tienen que enseñarse, tienen que practicar. No todo es sencillo, doctores. Y ahora va a ser menos sencillo, ahora se va a complicar la situación. Tenemos que buscar sistemas para cualquier tratamiento que se realice, que me ayude justamente a esto, que sea un auxiliar en el tratamiento, que me permitan ver, trabajar. Y en este caso, B4 de Brinker me permite hacer eso. Y no solamente B4 de Brinker, todo el sistema de Brinker, porque están diseñadas para dientes donde tengo que ver específicamente ciertas lesiones o visualizar márgenes o hacer aislamiento y que tenga la grapa completa en su diseño. Y vean qué bonito se ve, un aislamiento completo un aislamiento que me permite cuidar al paciente. Vean cómo está totalmente aislado los dientes, vean cómo está que se esté cuidando que ese flush o ese ese mismo esa misma aerosol que está provocando ya sea la pieza o el paciente mismo nos proteja. Y tenemos que también cuidar a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que nos pasaba antes? Errores clínicos frecuentes. Vean cómo el dique no baja completamente. ¿Cómo agarramos el mismo dique con la grapa? ¿Cómo perforábamos tan cercanos que quedaba arrugado el dique? Hacíamos una perforación y tratábamos de resolver el problema, y esto es siempre, es el pan de cada día. ¿Por qué pasa esto, doctores? Porque no tienes la técnica enseñada o aprendida. Actualízate, practica. Yo te invito a que practiques. Yo te invito a que estos días que estamos eh, seguramente haciendo otras actividades, las no ontológicas o clínicas, tómate un par de horas al día para practicar yo he estado un tiempo sin trabajar y cuando regresé hace poco con ciertos días créeme que las manos no se olvidan pero sí se ponen torpes tenemos que empezar a trabajar tenemos que empezar a rehacer lo que hacíamos y que no tengamos problemas como este que es una filtración muy común a la hora de la no selección adecuada de la y la perforación tampoco adecuada tengan cuidado con la publicidad engañosa ahora se va a venir una oleada de publicidad de instrumentos de artefactos de equipos que te dicen que el aislamiento se puede lograr con ellos sin ningún problema. Siempre y cuando el aislamiento sea personalizable, es lo mejor. En este caso está hecho para un tipo donto y créanme que ningún paciente tiene el arco perfecto. Tengan cuidado con eso nada más. ¿Qué sí me puede ayudar? Auxiliares de aislamiento, Wedgets higiénic. Vean cómo un Wedget a diferencia de todo lo que estamos viendo anteriormente, me permite tener un aislamiento seguramente auxiliar sin usar grapas. Vean cómo lo hago. Si no tienes grapas o el sistema de grapas adecuados, así lo puedes hacer. De anterior a posterior, ir colocando tu dique físicamente y en la parte más distante colocar gueties. No quieres anestesiar, hazlo así. Doctor, es que es un paciente comprometido. Ok, hazlo así, no aísles. O si vas a aislar, no pongas grapas. Siempre tiene que estar por encima, recuerden, el beneficio del paciente y su integridad física ante cualquier tratamiento. Si voy a aislar un diente, no tengo que siempre poner una grapa. Seguramente cuando se chipea o se fracture o se craquea una cerámica, porque lo hemos visto en conferencias anteriores, el paciente no va a querer en ese momento cambiarse la corona. Doctor, no tengo para cambiarla, repáramela. Haz una reparación de mi cerámica. Y tú estás pensando en aislar porque vas a usar un ácido que va a generar cierta retención física o mecánica, pero no puedes colocar una grapa porque fracturas o terminas de romper más esa corona. Bueno, aísla de esta forma. Utiliza Wedgett individualmente y así vas a aislar el diente sin problema. Todos los días vamos a estar haciendo odontología de este tipo, buscando que el aislamiento se lleve, se de, lleve a cabo, que se dé sin ningún problema, donde la resina que hagas, donde la protección de tejido gingival, donde la visualización del material que estás usando, siempre y cuando sea el material de calidad, donde la restauración final sea eh, vaciada, sea una restauración elaborada físicamente con cad que sea elaborada por un técnico, que siempre busques la calidad en tus tratamientos y que siempre la integridad del paciente esté por encima de lo que estoy haciendo. Si en ese momento no debo de atender y abordar al paciente, tengo que esperar. Hay que ser pacientes. También nosotros tenemos que ser pacientes. Pero si es así y tengo que entrar y trabajar, tengo que hacerlo de la mejor forma. Con las técnicas que hemos aprendido, buscando que el aislamiento siempre sea una prioridad y un paso más al tratamiento, sí pero también que sea un aislamiento que proteja, que ayude, que coadyuve y sobre todo que beneficie a la hora de nosotros trabajar con los pacientes. Y de esta forma tenemos que buscar la forma de aislar. ¿Se acuerdan de la pregunta número uno que les hice? ¿Por qué debemos aislar? Bueno, esas son las razones que tenemos que buscar. Proteger al paciente de ingerir instrumentos o irrigantes. Vean cómo esta forma voy a proteger a mi paciente. Proveer un cambio limpio y sin infiltración. Y yo le agregaría sin infección cruzada, sin contaminación. Ojo con esto. Ojo, si somos profesionales de la salud, tenemos que ser profesionales con lo que hacemos. Tenemos que visualar, visualizar campos operatorios adecuados. Tenemos que buscar que el tratamiento sea rápido, certero y a la primera. Seguramente no voy a hacer siempre restauraciones estéticas, pero tengo que ofrecer alta gama de materiales diversos. En el cuestionario también que agregué, puse de la restauración, si hacías una amalgama, si aislabas o no. Y el 80% me puso que sí. Y en los comentarios ninguno, hasta uno nada más, me ha dicho que no sigue usando amalgama hasta ahora. Vean cómo la dinámica va a cambiar. No es que regresemos a la amalgama, seguramente no, ojalá y no, porque tenemos materiales que, que cumplen el requisito más todavía que la amalgama. Y no tiene que ser un material metálico, pero sí, tal vez materiales restaurativos provisionales de corto o largo plazo. Mejorar la visibilidad de lo que estoy haciendo, buscar que el plano de oclusión a la hora que estoy aislando me permita ver y cómo se va a dirigir esos dientes o preparaciones o restauraciones. Ver que también proteja yo a mi paciente de lesiones que esté provocando por el instrumento y los rotatorios. Evitar que el paciente se incomode, porque no solamente va a estar con la boca colocada ciertas grapas y cierto dique físico que va a impedir que sea cómodo para él, pero tampoco vamos a provocar que las mismas. Cuestiones de sabores desagradables sean provocadas para el paciente. Y vean, así voy a seguir protegiendo al paciente de posibilidad de infección cruzada, optimizar los tiempos de trabajo, los procedimientos operatorios restauradores tienen que ser más rápidos y eficaces, y sobre todo esto importante. La plática, recuerdan, era 10 más una razón más. El aislamiento ontológico de operatoria o de endodoncia o de abordaje clínico dental, sea el procedimiento que sea hoy en día, va a ser una estrategia para combatir el COVID, no solamente el COVID-19, sino todos los posibles virus que vengan en un futuro o que están presentes y que los hemos olvidado, que los hemos dejado a un lado. Tenemos que crear protocolos clínicos modificados. Esto nos preparará para lo que viene en un futuro. La industria dental va a cambiar. Vean esta fotografía que me vendía la industria dental. Vean todo lo que está provocando ese escariador. Entonces, esto va a cambiar. También las consultas y los, las clínicas van a cambiar. Esta es una clínica de Estados Unidos que vean en su publicidad, en su sitio web, cómo está él diciendo que ofrecen el tratamiento bajo aislamiento absoluto. Y vean cómo ponen aquí. ¿Por qué algunos dentistas o todos los dentistas no usan dique de goma? Ojo, doctores. Estamos en una era donde yo les digo así: va a sobrevivir quien esté mejor preparado. Quien aborde clínicamente mejor a sus pacientes y además que tenga la enseñanza, el compromiso, las herramientas y el pensamiento y el conocimiento para abordar clínicamente a sus pacientes. Vean, los protocolos ya están cambiando, ya cambiaron, doctores. Esto no es nada que estemos alejados de la realidad, esto va a ser así. ¿Qué hacemos? No tenemos que esperar, tenemos que ser proactivos, no reactivos. ¿Qué es ser proactivo? Bueno, buscar la forma de yo hacer propuestas de tener la forma de interesarme por lo que va a pasar, no tengo que esperar hasta que reabra la consulta y me digan qué tengo que hacer, porque el paciente si viene ese mismo día que yo reperture mi consulta, no voy a estar preparado, se va a ir. Incluso yo no lo voy a poder atender porque voy a estar preocupado por mi salud misma. Tengo que buscar que esto se dé. Y vean, doctores, un artículo del 2019, perdón, ya del 2020, hecho en el 2019, donde ya me están diciendo que usar el dique de goma disminuye los procedimientos dentales disminuye la cuestión de aerosoles saliva, un buen inyector optimizar el tiempo de trabajo. Buscar la forma que en los diversos informes técnicos que hemos visto, que han llegado y que han circulado por todas las redes sociales nos están diciendo que el uso de aislamiento absoluto Disminuye hasta el 70% de carga viral presente en aerosoles. Y si se fijan, el dique no es un lujo, no es una moda. 156 años tiene esto. ¿Qué hemos dejado de hacer para que no lo hagamos? ¿Por qué lo dejamos por un lado? ¿Qué estamos buscando ahora con la ontología? ¿Hacerla más lujosa o hacerla más efectiva y segura? Se los dejo de tarea. Buscar también que las consideraciones clínicas que algunas universidades ya sean. Eh, promulgado y sobre todo han levantado la voz dar aislamiento absoluto es una indicación y consideración para regresar a trabajar en mi paciente disminuir la carga viral no dejar que ningún paciente se contamine buscar protección hacia el paciente y qué hicimos nosotros en Torreón en el Colegio de Dentistas de la Laguna hicimos también esto un plan de contingencia tenemos que bueno, ser proactivos Informar, la información es valiosa para los pacientes, la información es interesante para los colegas, hay que ser compartidos, hay que buscar que esto juntos lo abordemos y trabajemos en unión para que seamos un gremio importante e interesante, que ahora sí nos consideren como una necesidad básica de, 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 de medicina. No se nos ha considerado por algo, tenemos que nosotros levantar la voz. Pero no solamente levantar la voz, sino hacer dinámicas para que se nos tome en cuenta como una cuestión esencial básica, por lo menos básica, de atención médica en pacientes. Y buscar que los pacientes que tengan lesiones de ese tipo, a la hora que esté haciendo yo, por ejemplo, preparaciones, las haga con aislamiento absoluto. Buscar la forma de proteger al paciente, ser eficaces en los tratamientos, ser adecuados a la hora de la selección del material. No porque sea un dique de látex voy a buscar que sea más costoso o no, porque es la respuesta que siempre escucho. Recuerden, doctores, no estamos hoy en día para ponernos eh, en cuestión de selección. Tenemos que buscar lo mejor para los pacientes. Tenemos que hacer que el paciente se vea beneficiado con nuestras acciones clínicas y procedimientos dentales. Como les dije al principio, ahora voy a ser más, más fino para trabajar, voy a ser más cuidadoso. Voy a tratar a mi paciente de manera más adecuada. Voy a buscar que los protocolos sí sean eficaces y eficientes, pero también que sean rápidos, certeros y sobre todo a la hora de trabajar, sean limpios, no contaminados. No provocarle algo al paciente que no tenía. Y sobre todo que el paciente vea que estamos haciendo las cosas bien. Nada más es eso. Nada más es eso. Y créame que esto va a hacer la diferencia cuando estemos ya trabajando con nuestros pacientes. Si voy a hacer cualquier técnica, ya sea provisionales directos, porque esto va a venir mucho, ¿eh? buscar la técnica que si voy a hacer cualquier inyección de resinas, se haga de la mejor forma que la hagamos con aislamiento. Ustedes echen a andar su imaginación, ustedes imaginen y visualicen cómo van a aislar a su paciente a partir de que regresen el primer día con su consulta. Visualicen la forma en que van a trabajar. Sean críticos con ustedes mismos y digan qué es lo que no han hecho y en qué se comprometen para hacerlo. Recuerden, proactivos. Yo visualizo esto de esta forma. No solamente ahora la fotografía va a ser y va a servir de diagnóstico, pero también seguramente el aislamiento para hacer diagnóstico clínico va a tener que ser usado. Doctores, que es imposible que aile a todos mis pacientes? Bueno, si estamos trabajando bajo un plan de contingencia y estamos creando protocolos de atención y estamos siendo profesionales, algo tenemos que hacer, algo tenemos que promover, tenemos que buscar que esto se dé. ¿Cómo? No sé, pero tenemos que buscar la forma. Y esta pudiera ser una consideración a la hora de hacer diagnóstico clínico, incluso esta evaluación. ¿Ok? Recuerden, los que nos han dejado de ver como profesionales, tenemos que nosotros buscar que nos sigan viendo, nos vuelvan a ver como profesionales que nos consideren dentro de la rama médica una parte esencial para la medicina. Y buscar que los tratamientos, cualquiera que sea, ya sea un tratamiento mínimo invasivo, de eliminación de mancha blanca, lo que sea, tenga eficacia a la hora de hacerlo. Bien y a la primera, recuerden esas palabras. A la hora de hacer tratamientos, porque seguramente la ontología social va a venir mucho. Tal vez la restauración completa de corona va a dejar de hacerse de manera rutinaria. La cerámica no va a desaparecer, pero va a disminuir por lo pronto. Ojalá y no sea esto por mucho tiempo. Pero los pacientes van a buscar que lo atiendas. Algo le tienes que hacer. ¿Cómo? Bajo aislamiento. Que siempre sea por encima, recuerden, el beneficio del paciente a lo que estoy haciendo yo como clínico. El tratamiento, por más invasivo que sea, buscar que sea eficaz. Pacientes que están comprometidos a nivel óseo eh, con lesiones muy extensas que si el cirujano mismo, el patólogo se ha preocupado para hacer un trabajo de calidad y de diagnóstico clínico adecuado y certero, que nosotros también seamos profesionales a la hora de restaurar, que la endodoncia se realice bien hecha, sobre todo bajo aislamiento, que los tratamientos que estamos haciendo sean de calidad, que sean eficientes y que también busquemos que sean no tediosos y sean este, costosos a nivel de actitud de nosotros, sino que sean rápidos. Acuérdense, tenemos que entrar al problema ya y tenemos que dar una atención, la atención que sea, pero que sea la adecuada. No va a ser tal vez la mejor, la mejor restauración, pero estoy ofreciéndole al paciente que regrese y se reincorpore a las condiciones habituales normales de salud. Recuerden, conservadores, no invasivos aislar siempre cuando lo permita y que el paciente se vea beneficiado al final de cuentas él nos lo va a agradecer con el tiempo lo que sí quiero decir que hay mucha gente y felicidades desde aquí les digo que hacen las cosas bien que se están preocupando por sus protocolos de aislamiento que están haciendo que el aislamiento sea un aislamiento no un lujo ahora seguramente no una necesidad pero sí una condición de contingencia y de protocolo que esté dentro de lo que estamos haciendo y agradecer también a todos los que han hecho posible esto, porque si bien es cierto, lanzamos las ideas al aire y hacemos eh, hincapié en campañas para que esto se active o se reactive, todos los que han propuesto, todos los que han hecho cosas para que de alguna forma nos den herramientas y que regresemos y que nos volvamos a incorporar a la, conducta, a la consulta clínica, cualquier que sea el método y cualquier que sea la herramienta, sin críticas, ojo, ¿eh? Sin crítica, siempre y cuando se sustente y ayude o beneficie al abordaje clínico, bienvenido. Un aplauso para ellos, la verdad. He visto muchas críticas respecto a todo: hacia las máscaras, hacia los filtros, hacia las barreras físicas. Ok, en vez de criticar, vamos a tratar de ser proactivos, vamos a proponer, vamos a buscar la unión del gremio, vamos a ayudarnos entre todos. Somos miles, millones de odontólogos. Ayudémonos entre todos y esto va a ser más fácil más rápido y va a ser más pasajero, así lo considero yo. Si ustedes tienen alguna duda respecto a los materiales que vieron en esta conferencia, eh, en, la, en la plataforma estará subiendo un PDF donde pueden ustedes descargar esta, este PDF. Está toda la información en cuanto a grapas de la marca Higienic, está todo lo que es Brinker, los diversos formas de, y tamaños de Brinker, sobre todo la codificación y el número, el nombre, para que lo conozcan y lo tengan a la mano. Y con esto les quiero decir que, a pesar de que estemos pasando por momentos complicados de contingencia, a pesar de que estamos buscando reincorporarnos a la actividad, nos va a costar, no solamente en el bolsillo, ya lo estamos viendo, sino nos va a costar porque tenemos que nuevamente hacer una revisión de los protocolos, de cómo es que el paciente va a integrarse a la consulta, de nosotros cómo tenemos que proteger. Creo yo que es momento para reflexionar, rehacernos ayudarnos entre todos y buscar la mejor forma para que esto sea más llevadero y rápido y además que tengamos la oportunidad de ofrecer a nuestros pacientes lo mejor en cuanto a tratamientos y expresarlo. Expresarlo creo que es momento para decir que estamos haciendo las cosas bien, que estamos buscando un beneficio hacia ellos y buscar también que nuestra ontología siga siendo de calidad, siga siendo profesional y que siga siendo una ontología que impacte y beneficie la calidad de vida, calidad y calidez de los pacientes. Les dejo mis contactos para cualquier interrogación, cualquier pregunta que tengan respecto al tema y diversos temas. Eh, actualmente estamos subiendo a las diversas plataformas desde podcasts, este, publicaciones en Facebook, eh, estamos activos en, Insta, en Instagram y todas las dudas que tengan ustedes respecto al tema aislamiento absoluto. Eh, respecto a los, eh, las técnicas, porque si bien es cierto esta mañana o este día, no abordé técnica por técnica porque esto está ya en conferencias previas, si el mensaje principal es que les quiero dejar que el aislamiento, como bien y lo han visto ustedes, va a ser ahora una indicación a la hora de estar haciendo ontología de calidad, ontología que esté basada en protocolos de sector salud, de indicaciones clínicas de salud y además, ontología va a ser... Hoy en día, un cambio completamente. Nosotros vamos a cambiar de mentalidad, incluso hasta la forma de vestir en condiciones de abordaje de protección y barreras. Y si los pacientes ven y si los pacientes están totalmente buscando una ontología de calidad, créanme que son los primeros a los que van a buscar. Con esto me despido. Les quiero decir que eh, les agradezco la plataforma eh, eh, O2Webinar y más de inteligencia dental, eh, sobre todo por el tiempo y el espacio que nos han brindado, que siempre han sido muy eh, responsables y además muy profesionales porque están llevando ahora esta campaña de consultores seguro. Han visto diferencias, conferencias desde métodos de esterilización, barreras de protección, eh, cuestiones de cómo, de, cómo de, de manera seguridad o bioseguridad tenemos que ahora cambiar nuestra forma de atención clínica y además, de que una empresa responsable siempre está presente y está junto a sus ontólogos y está buscando que se mejore y se actualicen de manera eficaz y sobre todo profesional para la hora que regresemos a nuestra consulta sea más fácil y más rápida en que nos reincorporemos. Muchas gracias.